Fénix, revolución de los girasoles, para que se acabe el hambre, la miseria, la represión dentro de la nación cubana, para que no existan más presos políticos dentro de la nación cubana, para que existan oportunidades para nuestros hijos, para todos los cubanos. Apoyen la revolución de los girasoles. 8 de septiembre, revolución de los girasoles, para que se acabe el hambre, la miseria. 8 de septiembre, revolución de los girasoles, para que se acabe el hambre, se acabe la miseria, se acabe la represión, que se vayan los castros del poder y que puedan vivir el pueblo de Cuba sin hambre, sin miseria y sin represión. Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. Me mantengo firme con mi misión. Esta guerra musical es de vital importancia, porque le abre la mente a la nueva generación. Desde el 59 Cuba no avanza, por eso sacrifico mi carrera musical. Yo no pierdo la fe porque yo tengo la esperanza de ver a Cuba libre en la recta final. Y a mí me da dolor la espera, pero no siento temor. No, no, por eso nunca yo claudicaré. Nuestro futuro es gris. Mira cómo la juventud se va del país. El comunismo se debe arrancar de raíz para que cese la crisis y se pueda prosperar feliz, feliz. Mira la calle sin asfalto, llena de baches, donde quiera la miseria nos invade. Esto no tiene explicación. Si seguimos con lo mismo, el índice del alcoholismo seguirá subiendo, igual que el robo y la corrupción. Fuera del poder los que ya llenaron su barriga. Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. Se lo diga ya, ya. Fuera del poder los que ya llenaron su barriga. Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. Se lo diga ya, ya. A mí me da dolor la espera, pero no siento temor, no, no. Por eso nunca yo claudicaré. Cuando la masa se revire, ay, ay, ay. Cuando la masa se subleve, ay, ay, ay. Cuando la masa se canse, ni con el ejército completo la podrán parar. Cuando la masa se revire, ay, ay, ay. Cuando la masa se subleve, ay, ay, ay. Cuando la masa se canse, ni con pistolas ni fusiles. Con la gente sumisa yo mantengo la distancia. Fidel con su estrategia provocó la división. Si no hay libre expresión, si no hay democracia, seguirá creciendo la oposición. Por eso yo sigo luchando contra la represión. Esta revolución ya se quedó sin sustancia. Si siguen abusando y explotando a mí.